Estamos viviendo una etapa muy difícil en nuestro país, donde la corrupción se ha convertido en el problema principal que confronta nuestro país, y esto se refleja en una multitud de aspectos, ¿no? El ex canciller Alan Wagner lidera la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, la cual depende directamente de la Presidencia de la República, y su objetivo será proponer medidas urgentes y concretas para reformar el sistema judicial, para hacer de este poder transparente e incorruptible. Alan Wagner, a su salida de la primera reunión con la comisión en Palacio, conversó con la prensa, donde manifestó lo que se ha avanzado en las primeras horas de la comisión constituida. Identificar algunos temas concretos, ¿no?, que serían materia de las recomendaciones que haríamos al presidente dentro del plazo de 12 días que se ha establecido. Nuestro propósito es entregarle al presidente esas recomendaciones el día 25 por la mañana. Alan Wagner y los 6 integrantes de la comisión presentarán sus propuestas el 25 de junio al presidente Vizcarra. Tienen 12 días para plantear una reforma del sistema judicial, tiempo que para algunos no es suficiente para plantear una reforma eficaz. La reforma del sistema de administración de justicia es algo que necesariamente toma tiempo, que debe ser además realizado por las instituciones involucradas dentro del Estado, involucradas dentro de lo que es el sistema de administración de justicia, ¿no? Y naturalmente una de ellas es el Ejecutivo, pero también es el Poder Judicial, es el Ministerio Público y, yo diría, de manera muy especial el Congreso, ¿no? De manera pues que hay que estar decididos a que esta tarea se realice y no como en oportunidades anteriores, porque esto tiene por lo menos 15 años, ¿no?, que está dando bote en bote, de comisión en comisión, pero esta vez sí vayamos a una reforma a fondo. Por otro lado, el ex canciller se pronunció sobre la reciente renuncia irrevocable de Salvador Heresi, después de que se divulgara un audio de una conversación telefónica entre el cuestionado juez supremo César Inostroza y el ministro de Justicia, quien le pedía un consejo. Yo quisiera destacar, en primer lugar, que la Comisión para la Reforma de la Justicia es una comisión presidencial, ¿no? De manera pues que lamentamos lo que ha ocurrido con el ministro Heresi, pero no es algo que afecta el funcionamiento de la comisión presidencial. Decisión tomada por el presidente de la República de pedirle de inmediato la renuncia al ministro Heresi demuestra, ¿no?, la seriedad con que el presidente Vizcarra ha asumido esta agenda de lucha contra la corrupción, ¿no?, en todos los aspectos, y esto incluye naturalmente en el Poder Judicial, tema que estaba además muy cercano a las responsabilidades del ministro Heresi. Alan Wagner está convencido que el presidente Martín Vizcarra tiene un compromiso con la lucha contra la corrupción y que la renuncia de Heresi a la cartera de justicia después de los audios difundidos solo confirma esta disposición. Cari Saldaña, Noticias en Digital.